Hello, good evening, my dear friends. We're going to start with the class. Good evening. Hello, hello there. Let me see. Let me check some tabs. Camera is right. Okay, so I hope you have had a good, a very nice day. Espero que hayan tenido un buen día. And we're going to start the second class. Vamos a comenzar la segunda clase. And to start before checking the attendance list, antes de chequear la lista de asistencia, I'm going to ask a very simple question. Le voy a hacer una pregunta bastante simple. Let me show you. Travelers. The question is, what's your favorite movie? ¿Verdad? No favorite, sino favorite. What's your favorite movie? Okay, and remember, recuerden que nosotros tenemos diferentes tipos de pasatiempo. We have pastimes, we have hobbies. For example, listen to music, watching TV, resting at home, descansar, cleaning even, cleaning home. But first, let me know, déjenme saber, what's your favorite movie? Think about the first thing. Sometimes in English you have to invent. A veces en inglés hay que inventar un poquito, hay que improvisar. No nos detengamos a pensar cuál es mi película. Si ustedes quieren decir que es Titanic, okay, go ahead, no problem. But just tell me the name of the movie, okay? So good evening, everybody. And we're going to start with, let me see, Gustavo. Hello, good evening, Gustavo. Hello, good evening. Good evening. Sure. Okay. Tell me, what's your favorite movie? My favorite movie is The Medium. The Medium? Minions. Minions. Ah, Minions. Yeah. Okay, that's a really good one. I don't know how many movies Minions have. No sé cuántas tienen esas. Like two, right? I don't know, but they're really fun. Something gracioso. Yeah. Okay, thank you, Gustavo. Let's listen now to Douglas. Okay, Douglas, tell me, what's your favorite movie? Okay, good evening. Good evening. And I don't have a favorite movie, but because I never remember the name yes. of the movies. That usually happens. But just to say one, I will say The House of Wax. Ah, House of Wax. Yes, I guess that's an horror movie, right? I guess that's it. Yeah. Okay, perfect. Very nice. Now let's go with, thank you, Douglas. Let's go with Jonathan, Anaya, and then Juan Cervello. Okay, Jonathan, hello. My favorite movie is Fast and Furious. Okay, which one? Because there are like 9 movies. Creo que son como 9. Sí. Yeah. Okay, do you have a favorite?
¿Tienes una favorita de todas esas? Number one, on number five, on number two. Do you remember? Ah, number three, okay. Okay, that's a good one. Thank you, Jonathan. Juan Cervellón, and then we go with Elvi. Okay, Juan, what's your favorite movie? Good night, teacher. Hello, good evening. So tell me, my favorite movie? White Home. Oh, okay, okay. White Home. Okay, thank you, Juan. Let's listen to Elvi and then Carmen. My favorite movie is Pretty Woman. Oh, that's a good, a really good movie. Yes. Very nice. Thank you. Let's go with Carmen and then Juan Ardón. Hi. My favorite movie is Encanto. Ah, okay. That's, I guess that's animated. Creo que es animada, ¿verdad? Okay. Yeah. Good. Yes. Okay. Thank you. Juan Ardón and then Cindy. Hello, good evening. My favorite movie is The Fireman. I'm sorry, could you repeat again, please? The Fireman. The Fireman. Oh, okay. I guess it is with Joaquin Phoenix? No. Or maybe it's another. Yeah. I don't remember. Oh, okay. Yes, I have seen that movie. A very good movie. Okay, thank you. Let's see. Cindy and then Xiomara. Hello. Hi, my favorite movie is Harry Potter. Okay, Harry Potter, okay. There are like 7 movies, I guess, or 8, I don't remember. But do you have a favorite movie from Harry Potter saga? Number 1 or 2? Number five, okay, yes. Okay, thank you, Cindy. Xiomara, and after Xiomara, we go with Ivania. Hello, good evening. My favorite movie is Jurassic World. Oh, yes, Jurassic World. I prefer number one, but number two, it's okay. I guess this year is coming number three. Creo que el número tres viene este año, si no me equivoco, right? Oh. Yes, so we're waiting for it. Estamos esperando, gracias. Ivania, and then Luis González. Hello, good evening. My favorite movie is The Magic of Iceland. Ah, The Magic of Iceland. Yes, I guess I have seen that. Okay, thank you, Ivania. Luis González and then Raquel. Good evening. My favorite movie is Avengers. Avengers, yes, definitely, yes. But there are like 4 movies. What is your favorite? Ultron, Age, Infinity War, Endgame, because there are 4, I guess 4. Do you have a favorite one? ¿Tienes una favorita? Infinity War, yes. Very nice. Okay, let's go with Raquel and then Yesenia. Perdón, teacher, no podía escuchar y no sé en qué están, estoy desubicada ahorita. Aquí estoy preguntando, aquí tengo la pregunta, ¿verdad? Bien, bien sencilla. What's your favorite movie? Y tú me tienes que decir simplemente, my favorite movie is, y me dices el nombre, ¿ok? Ah, ok. My favorite movie is comedia, no tengo una favorita. Comedy, porque, ok, let's see. Comedy. Well, you like comedy movies, ok, perfect. Let's go with Yesenia and then we go with Henry. Hi, teacher. My favorite movie is Titanic. Oh, Titanic. Yeah, you are very romantic, Yesenia. Bien, tenemos una romántica. Yes. Perfect. Thank you, thank you. Henry and then Soily. Hello, Henry. Are you there? ¿Estás ahí? Hello. Hello. Okay, tell me, what's your favorite movie? My favorite movie is Troya. Yes, Troy is a very good one. I like the special effects and the battles, la batalla son buenísimas. Thank you, Henry. Yes. Soily, and then we go with Santos. Good evening, teacher. Good My evening. Favorite movie is Series of Grey Anatomy. Ah, okay, that's a series. Yes, es una serie. Yes, a very interesting. It's like comedy, romantic. It has like different topics. Yes, okay, thank you. Te recomiendo, I recommend you The Good Doctor. Esa serie es buenísima también. The Good Doctor.
Okay, very nice. Good Doctor. Yes. Yes. Y si la, the Good Doctor. And I recommend you, okay, it's a pleasure, to watch movies or series in English with subtitles. Ver películas en inglés con subtítulos ayuda mucho, mucho, bastante. Okay. 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 Right. Tomaré muy en cuenta. You're welcome. Santos, are you there, Santos? Hello. Well, I guess the signal maybe is affecting. Okay. So, mientras esperamos, así que so significa entonces, ¿verdad? Así que significa también. Okay, we have, we are in the class number two. Video conference number two, yes, no questions. Vamos a estudiar las preguntas de sí y no. Son preguntas cerradas, ok. Closed questions son las preguntas, todas las preguntas que ustedes van a contestar, sí y no. For example, do you, are you a doctor? ¿Eres un doctor? Are you a good person? ¿Eres buena persona? Is she a good person? ¿Es ella una buena persona? Entonces ustedes siempre van a decir yes or no, yes or no. Okay. Las preguntas abiertas son aquellas cuando les preguntan por qué. ¿Por qué esa persona es chismosa? Un ejemplo. Ah, and then there's an explanation. Hay una explicación. Okay. This is the class number two. And I'm going to check. Well, antes de chequear la lista de asistencia, vamos a ver esto. Okay. Presentation. Tenemos esta presentación. Vamos a ir 5 y 5, ¿verdad? Para hacer esto, let's do like more entertainment, vamos a ser más entretenido, en el sentido de que cuando tenemos, vamos a tener pequeñas tareas así como esta cada clase o la mayoría de clases. Esto les va a ayudar a ustedes, uno, a quitarse el miedo, dos, a practicar mientras pueden estar en el trabajo, no le va a tomar mucho tiempo, y tres, la clase va a ser más interactiva, todos van a participar, si se dan cuenta, porque si solo estoy hablando, se me van a dormir. Ok, así que vamos a ir pasando 5, 5, 5 y yo les voy a ir diciendo quién va. No se preocupen si se equivocan. Ok, here we are learning, estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces, si se dan cuenta, me gusta corregirles, pero no me gusta hacerlos sentir así incómodo, nada, ¿verdad? Sino que tomémoslo de la mejor manera, ¿verdad? Algo que estoy escuchando es que esta palabra, hay que decirla evening. Evening, son tres sílabas, evening, 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 ¿verdad? Porque a veces decimos evening y nos confundimos. Y esta, favorite, favorite, ¿verdad? A veces decimos favorite porque lo confundimos con el español, favorite, es favorite, ¿verdad? Occupation, así como les mandé el audio del ejemplo. Ok, so, let's see, antes de pasar a lista de asistencia, porque sé que algunos quizás vienen de caminos. Some of you maybe are on your way, vienen de camino y todo eso. Explicarles que vamos a ir paso a paso, vamos a ir aumentando un poquito el nivel de inglés, de exigencia, pero pues esta semana es como para que ustedes capten y todo, se sienten en confianza, ¿verdad? No se me asusten. Vamos a ir poco. Ok. Do we have volunteers? ¿Tenemos voluntarios para esto? Un alma pura, santa. Yo. Ok, Juan and Douglas. Ok, Juan Ardón y Gustavo también. ¿Cuántas almas inocentes? Ustedes deberían de ser canonizados. Ok. ¿Quién más? Ok, ya vamos a ver. Bien, Juan, Gustavo, Douglas, Jonathan. Hey, están con buenos ánimos. Ya, yeah, I like it. Se están ganando dulces de atado. Muy bien, comenzamos con Juan Ardón, maybe. Let's listen to. ¿Se escuchará, Juan? Okay, Juan. Okay. Aldo. Your turn. Hello, my name is Juan. I am 20. Okay. Yeah. Hello, my name is Juan Aldon. I am 28 years old. I am tech support, and also I work in sales. And my favorite movie is Fireman. Also, my favorite food is Chinese food. Okay, that's fine, Juan. Okay, I'm sorry, I didn't listen very well. What's your occupation again, Juan?
Tetsubar Telus. Okay, that's interesting. Wow. Congratulations. Very nice pronunciation, Juan. Thank you very much. Let's listen now to Gustavo and then we go with Jonathan. Okay. Okay, Gustavo, showtime. Hello. My name is Gustavo Ramos. I am 29 years old. I am an electrician. I work in Hotel Sheraton Presidente. My favorite movie is Minions, and my favorite food is the fish. Okay, that's fine. That's fine, Gustavo. Okay, congratulations. Very nice. Así se hace. I like your pronunciation. Okay, Jonathan and then Elvi. Hello, my name is Jonathan. I am 24 years old. I am industry supervisor. I work industrial company. My favorite movie is Fast and Furious. My favorite food is pizza. Okay, that's fine. Yes, I guess everybody loves pizza. Todo nos gusta la pizza. Okay, very nice, Jonathan. Perfect, perfect. And then we go with Elvi. Okay, Elvi. Hi, my name is Elvi Bonilla. I am 44 years old. I am sales advisor. I work in Soluciones. My favorite movie is Pretty Woman. And my favorite food is pupusas. Okay, that's good. Yes, pupusas is one of the most famous dish, right? Not only in El Salvador, but also in Central America. Central America, bien conocido. Okay, Soyli, se una en la fiesta. Okay, Soyli, show time. Hora del show. Okay. Good evening. My name is Soyla Guadalupe Almarenga. I am 50 years old. I am a licenciada in laboratory clinic. I am in work in McCormick. My favorite movie is Serious Grey Anatomy. And my favorite food is Chinese food. Ah, Chinese. Yes, Chinese food. Chinese. Okay, Chinese, yes. Food. Perfect. Thank you, Soyla. Thank you. Okay, very nice. You're very brave. Son muy valientes. Me alegra que estén participando. Vamos después con los demás. Just one thing para que vayamos todavía mejorando aún más. Okay. I guess you did it very good. Lo hicieron todos bastante bien. Me alegra que pues se ve que ya tienen conocimiento previo o lo han practicado ahora. And that's good. Practicarlo por lo menos unos 3 minutos durante el día. Okay. Favorite. Y aquí vamos a decir and, ¿verdad? And. Les voy a dar un ejemplo. ¿Cómo lo pronunciamos a veces? O otras personas lo pronuncian sin tomar en cuenta los tips que les digo de últimos sonidos. Oigan. Hello, my name is Josué Ayán. 35 years old. I am a teacher. I work in INSAFOR. My favorite movie is... Yeah. Cuando lo decimos así, no tenemos precaución en los últimos sonidos y en las vocales. Es diferente decir my name is... No es necesario decirlo rápido, ¿verdad? I am 35 years old. I am a teacher. My favorite movie is Gladiator, o lo que ustedes quieran. But very nice. Seguimos después con el resto. Y vamos a pasar a esto, pero no sin antes. I'm going to check the attendance list. Así reviso la lista de asistencia. Please tell me hi, hello, good evening. It's me. I'm alive. Here, teacher, present. Lo que ustedes quieran. Ok. Brian Steve Molina Morales. No. Cindy Navarro. Hi. Okay, thank you. Douglas Villatoro. Hello. Thank you. Elvi García. Yes, Elvi, hello.
Ok. Hay que estar pendiente de activar el micrófono. Okay. Thank you. Thank you. Thank you. Gustavo Ramos. Present, teacher. Thank you. Henry Martinez. Good evening. Good evening. Hello. Ivania Dominguez. Hi. Hi. José Francisco Martinez. Good evening. Okay. Good evening. Okay. Juan Campos. Juan Campos Ardón. Okay. Juan Francisco Martínez Trejo. No. Okay. Juan Gilberto Cervellón Barahona. Hello, good night. Hello, good evening. Hello, good evening. Let's see. Luis Jonathan Torres Anaya. Hello, teacher. Hello, Luis Rolando González Alfaro. Present. Thank you. Marvin Adonai Beltrán. No. Okay. Nelson Antonio Martínez Granados. Hello. Raquel Noemí Vivas Orellana. Hi, teacher. Hello there. Santos Alberto Escobar. Okay. Xiomara Elizabeth Cisneros. Present. Yesenia Carolina Quintanilla. Good evening, teacher. Good evening. Soyle Alvarenga. Present, teacher. Hello. And Carmen Inés. Moments. Hello, teacher. Hello there. Okay, thank you. Gracias por contestar rápido. Recuerden que esto hay que hacerlo un poquito más rápido, ¿verdad? Hay que estar pendiente siempre con la activación del micrófono para no quedarnos, ¿verdad? No hacer actividades tan tediosas. Okay. Okay. Here we have, let's talk about people. Talk, talk como TikTok, pero nada que ver con TikTok, sino que talk significa hablar. Let's significa vamos. Vamos a hablar sobre las personas, pero no vamos a decir chismes ni nada de eso, ¿ok? So, talk, no talk. Talk, talk, así como talk. Entonces, vamos a describirla. Vamos a decir, ella es Katherine, ella, vamos a decir su edad y vamos a decir que ella es recepcionista, ¿ok? Para esto vamos a necesitar la colaboración de Cindy, ¿ok? Cindy, please, could you help us? Si hay alguna dificultad, recuerden que aquí estoy para apoyarlos, ¿ok? Ok. Yes. ¿Cómo decimos? Ella es Katherine, en inglés. Recordando. Sí. Ok. She is Katherine. Yes. Para decir la edad. Parecida. She is Katherine, 29 years old. Ajá, pero no solo se dice el número, sino que se dice. She is. Ajá. 29. Yep. Years old. Yep. And the last one. La última. She is. Reception. Yes, receptionist. Thank you. Thank you. Receptionist. Yes, she. Okay. Yes. Thank you, Cindy. Okay. Very nice. Now let's listen to Luis Gonzalez. Okay, Luis Gonzalez. Let's talk about Michael. He is Michael. Yeah. He is 30 years old. Yes. He is accountant. Mm-hmm. Accountant sí, es contador. Yes, perfect. Accountant. Perfect. También podemos decir an accountant o accountant, ¿verdad? Que significa un contador, ¿verdad? Y si no, también he is accountant, él es contador. Thank you. Very nice. And for Ricardo, let's listen to Henry. Okay, Henry, let's talk about Ricardo, Richard. Ajá. He is Ricardo. Yes. He is years old. Casi. ¿Cómo 60, se dice el número? 65.
He is 55 years old. Yes. Uh-huh. 55 years old. And cajero. And ¿cómo decimos que él es cajero? And, he is. Yes. Cajero. He is a cajero. Yes, perfect. Okay, very nice. Ya ven que es fácil hablar de la gente, pero no de chambre, sino que hablar en tercera persona. Esta es tercera persona. Cuando decimos él, ella, ¿verdad? O hablamos de eso. Ya hablamos. We talked about Catherine. We talked about Michael. And we talked about Ricardo. Okay. So now, eso es bien importante. Durante cada clase o al inicio de cada clase voy a estarle dando vocabulario, ¿verdad? Eso lo hago de manera personal, ¿verdad? Es algo que yo siempre hago. Algunos teachers lo hacen, pero muchos no. Me gustaría que tomaran nota de esto. Pueden tomar captura de pantalla, pero preferiría que notaran porque cuando toman captura, hago caras raras y después pueden salir stickers y mejor no. Ok, so, different forms to say yes. Diferentes formas de decir sí. It's very common that we say yes, yes, no, no. Siempre decimos sí o no, pero solo decimos yes, no. Pero hay diferentes maneras de decir. Ok, one example. Un ejemplo de cómo expandir nuestro vocabulario. Our vocabulary. Ok, Xiomara. Dime una de las formas que le llamamos a los perritos. Dog. ¿Cómo? Dog. ¿Y en español? ¿Otra manera en lugar de decir perro? Chucho. Chucho. Ok, very nice. Raquel, ¿qué otra manera? Perro. Si decimos Firulais, ¿se entiende que es un perrito? Sí, Firulais. Ajá, Firulais. Ajá, y nada que ver, ok, thank you. Igual si le hablamos de un puerquito, podemos ser porcino, tunco, ¿verdad? Entonces hay diferentes maneras de mencionar algo. Entonces es igual con decir yes. Podemos decir of course, no of. Cuando decimos of, nos referimos a esto. Off. Pero aquí lo pronunciamos esta palabra así, of, of, ¿verdad? No me digan off, aquí no es of. Si se dan cuenta, hago bastante énfasis en los sonidos finales porque de eso depende que el siguiente módulo soy inglés. Bueno, si está con otro teacher, lo vean mejor. Of course, course, of course, no problem, con M, no, no problem, con M, M, no problem. Y esto significa, esto se dice sure, y esto, ok, es el más fácil, ok. Of course, no problem, sure, ok. Este se pronuncia así, ¿verdad? Sure, así se pronuncia, sure, sure, que significa seguro, seguro. Of course, significa por supuesto. A veces yo le voy a decir, ah, of course. Por supuesto, no solo le voy a decir yes. Sería muy aburrido si solo le digo yes. No problem, ya significa, significa no hay problema. Sure significa seguro. Y ok significa está bien. Okay. So, of course, no problem, sure. Ya le voy a preguntar todas estas más adelante. Ustedes ya saben que siempre les pregunto, ¿verdad? Para tener fresco este vocabulario. Now, ahora vamos a lo siguiente. Different forms to say yes. Diferentes formas de decir sí, ¿verdad? Of course, no problem, sure. Ok, ahora nos vamos. Different forms to say no. Diferentes maneras de decir no. Ustedes pueden tener un inglés bastante básico, pero si utilizan estas palabritas, van a dar a entender de que su inglés es rico en palabras, en vocabulario. Y se van a ver bien, se van a escuchar bien. No se lo van a decir, do you like pupusas? ¿Te gustan las pupusas? No. Do you like horchata? ¿O do you want horchata? ¿Quieres horchata? Not this time, not now, ¿verdad? No solamente no, 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 sino que, ¿verdad? No this time, not now, sure not, maybe another time. Not this time. No por ahora o no por hoy, o no esta vez. No esta vez. No ahora.
Por supuesto que no. Y maybe another time significa short. Ya les había dicho que significa seguro, ¿verdad? Puede ser. Pero podemos decir, por supuesto que no. Quizás esta palabra es importante. Maybe. Maybe. Quizás en otra ocasión. So, no this time. Si se dan cuenta, time tiene M al final, no me digan time. No. Not this time, not now, sure not, maybe another time. Maybe another time. Vamos a practicar. No this time, not now, sure not, maybe another time. Última vez. Not this time, not now, sure not, maybe another time. Okay, bien. Quiero que elijan uno de estos. Bueno, falta uno más. Falta una presentación más. Así que, recordando, different forms to say yes, diferentes maneras de decir sí, different forms to say no, diferentes maneras de decir no. Esto, créanme que les va a servir bastante. Sirve bastante esto. And we have the other, tenemos la otra, que es different forms to say está bien. Diferentes maneras de decir están bien. Y aquí tenemos. No, sorry. No. Entonces, mañana las vamos a estudiar, ¿verdad? Porque sí, las tengo en la otra slide. Ok. Quiero que me digan cualquiera de esas. Different forms to say yes o no. Les voy a ir diciendo uno por uno. Si me quieren decir una que sea larga, adelante. Ok, no problem. We start with Gustavo and then Douglas. Ok, Gustavo. Cualquiera, solo quiero una. The yes or no. No. Lo que sea. Maybe another time. Perfect. Douglas and then Jonathan Anaya. Of course. Good. Jonathan Elby. Jonathan, activa el micrófono. Yep. Sure no. Sure no. Okay, LB and then Carmen. Not this time. Perfect. Carmen, Juan Cervellón. Of course. Good. Juan Xiomara. Not this time. Good. Xiomara, Henry. Sure not. Good. Henry, Luis González. No. Okay, not now. Good. Luis González, Raquel. Sure. Good. Raquel, Soyli. No problem. Nice. Soyli, Cindy. Of course. Of course. Cindy, Ivania. Maybe another time. Good. Ivania, Yesenia. Not this time. This time, Yesenia, Nelson. Sure not. Sure not. Okay. Nelson Juan Ardón. Okay. And let's move. So, Juan Ardón and José Francisco. Not now. Not now. Okay. José Francisco and Santos. No problem. No problem. José. Santos. Alberto, please. Maybe another time. Good. And Santos. Ah, no, Santos me parece que fueron. Okay. Bien, en el caso de José Francisco y Nelson, ¿verdad? Mi nombre es Josué Cuellar. That's my name. I am the English teacher for this course. Voy a ser el profesor de inglés, ¿verdad? Por este módulo, este curso. Me parece que me había, no sé si Jonathan me había escrito. Me preguntaba acerca de los módulos. Explicar lo siguiente. Hay tres niveles. Three levels. Basic, intermediate, and advanced. Que sería básico, intermedio, avanzado. De esos tres niveles, cada nivel tiene seis módulos. Este es el primer módulo. ¿Ok?
¿ok? Entonces pasa seis niveles del básico y se va a intermedio. Pasa seis niveles intermedio y se va al avanzado, ¿verdad? Prácticamente en menos de 2 años estarían terminando, pues, sí, quizás año y medio, quizás. O 2 años ustedes estarían terminando todo este curso que es gratuito. Y por favor, aprovechenlo. Son de las pocas oportunidades que se pueden tener y con un gran acceso, pues, porque están desde su casa. Anteriormente, hace varios años, se hacían estas clases presenciales. Imagínense, o sea, se puede. Pero after work, después del trabajo, ir a clases presenciales e ir a casa es más cansado el viaje. Right? So, now here we have facilities. Tenemos facilidades, así que pues, hay que pues aprovechar. Okay, so let's continue. Subject pronouns, cosa que ya vimos ayer, okay? I, you, he, she, easy peasy, que es algo super fácil. Y me faltó uno más, que es it. No sé si alguno de ustedes vio la película de eso, payaso que era diabólico y todo eso. Que a muchos nos traumó. Ok, entonces it significa eso. Y también vamos a utilizar is. Y es lo mismo. Pero, ¿para qué utilizamos eso? Eso lo utilizamos para un objeto, para un carro. Por ejemplo, it is red, es rojo. It is old, está viejo el carro, ¿verdad? O podemos hablar de un animalito, algo así. Para eso significa eso, para eso se utiliza it, ¿ok? I, you, he, she, it. Y tenemos el verb be. Am, are, is, is. No sé quién. Me imagino que algunos de ustedes ya hicieron la tarea. Se encontraron esto, ¿verdad? Bien. Vamos con el siguiente. Ah, aquí está it nuevamente. Que lo acabo de escribir. Pero aquí tenemos este. We, you, they. We significa nosotros. We. You significa ustedes. Y they significa ellos. Si decimos we are the champions, como la canción de Queen, una canción bien famosa, we are the champions, dice nosotros somos los campeones, ¿verdad? O we are the winners, somos los ganadores, etc. You are. Acá, en el anterior tenemos you, pero este you es singular. Tú. Este you que tenemos acá es plural, o sea, ustedes, ustedes. Por ejemplo, you are students, y le doy plural, students. Okay, so that's it. They significa ellos. They are my friends, ellos son mis amigos. They are my colleagues, son mis colegas, y así sucesivamente. Okay, so that's something really, really important. Okay, so... Okay, se lo voy a poner nuevamente. Okay, so questions until now. Preguntas hasta ahora. Y aquí es fácil porque el verb be solo utilizamos el are. ¿Verdad? Fácil, el are. We are, you are, they are. Okay, ya lo vamos a utilizar en oraciones para que le damos más atención. Continuamos con las presentations. Vamos con las presentaciones. En este caso, le voy a pedir a Carmen que comience y después vamos con Yesenia. Ok, Carmencita, vamos. Ok. My name is Carmen Inés. I am 44 years old. I'm a accountant. I work in Regal International ESA of CV. My favorite movie is Encanto. My favorite food is pizza. And my favorite book is the Bible. Perfect. Very nice. Le agregaste lo del libro favorito. Perfect, Carmen. Thank you. Okay, let's go with Yesenia and then Xiomara. Hi, my name is Yesenia Carolina. I am 44 years old. I am an accountant. I work in Grupo Kimbe. My favorite food is pizza. My favorite animal is Bugs Bunny. Oh. My favorite movie is Titanic. Okay, ah, sí, sí, tú eres la romántica. Thank you, Xiomara. Okay, now let's go with Raquel, please. My name is Xiomara Cisneros. I am 29 years old. I work in a factory.
I am a secretary. My favorite movie is Jurassic Park. And my favorite food is seafood. Okay, perfect. Yeah, seafood. Very tasty. Muy buenísimo. Okay, Raquel, and then we go with Nelson. Si estás listo. Okay, Raquel, please. Hi, my name is Raquel Vivas. I am 26 years old. I am a receptionist. I work in Corporación Prisma. My favorite movie is comedy. And my favorite food is tacos. I am a 6-year-old son. Oh, very nice. Congratulations for your kid. Okay, very nice. Felicidades. Thank you. And Nelson, are you ready? Hi, my name is Nelson Martinez. I am 43 years old. I am promotion manager. I work in Corporation Prisma. I want to move Scotty. I am, my favorite is pizza. Okay, that's fine. Okay, you like scary movies. Yeah, that's good. Very nice, interesting. And the last person for this time, por este momento, Santos, are you there? What about your connection? ¿Cómo está tu conexión? ¿Ya mejoró? Tú me dices si se puede, Santos. Because sometimes we have problems. Sí, sí, ya está un poco mejor. Okay, go ahead. Vamos. Sí, ya creo que se puede. Sí, adelante. Okay, Santos. Creo que sí, bueno, es un poquito inestable. Cuando tengamos una mejor estabilidad, te voy a dar la oportunidad, ¿ok? Porque me parece que estamos teniendo un poquito de problemas. Ok, let's continue with this affirmative statements. But, let's see. Antes que nada, le voy a presentar una imagen. Ok, remember, memory game. Traten de recordar, no estén de tramposos escribiendo. Ayer sí estuvieron escribiendo, pero hoy traten de utilizar your powerful mind, su mente poderosa. Creo que ustedes pueden memorizar mucho. Okay. I'm going to give you 6 seconds. 6 segundos les voy a dar, ¿verdad? Estoy de misericordioso. Okay. Try to remember as many words as possible. Las palabras que sean posibles. Okay. So, in this case, we talk about feelings and emotions. Sentimientos y emociones, ¿ok? Hasta casi 8 les di. Bueno, si copiaron está bien, pues adelante. Pero pronúncienmelo bien, traten de decirlo. Okay, we go with José Francisco Martínez. Tell me one word that you remember. And then we go with Luis González. Activate the microphone because we can't listen. Activa el micrófono. Thank you. I remember happy, hungry. Oh, okay, scared. Thank you, thank you, thank you. Happy and hungry. Okay, good. Let's go now with who? ¿Quién le dije? Okay, vamos con Henry y después vamos con Juan Ardón. Just one, solo uno, dígame, para que los demás puedan participar. Okay, Henry and Juan. And number, hot. Ajá, sorry. Hot. Hot. Ah, yes, hot. Yes, yes. Okay, thank you, thank you. Luis, go with Juan Ardón and then Douglas. So I remember sleepy. Oh, perfect. Douglas, and then we go with Jonathan Anaya. Scared. Good. Jonathan, and then Cindy. I love it. Okay. Thank you. And let's go now with Cindy and then Soily. Sleep. Okay. Sleep.
Sleepy, me parece que es, ¿verdad? Sleepy. Yes, yes, good, thank you. Soy Lee and Ivania. In love. In love, ah, salió enamorada. Soy. Good. Ivania Luis González. Ivania, yes. Sad, sad. Ah, estabas leyendo. Ah, thank you. Luis, and then let's go with Raquel. Angry. Okay, angry. Raquel, and then Nelson. Furious. Okay, furious. Good. Nelson, we go now with Xiomara. Ah, Nelson. Happy. Happy. Ah. Vieja confiable. Good. Xiomara and Carmen. Sad. Sad. Estás triste. Okay. Carmen. Carmen. Okay, good. Thank you very much. Now here we have feelings and emotions. Entonces tenemos in love, que es un estado enamorado, muy peligroso, por cierto. In love. We have furious, cuando estamos furiosos, enojados. Cold, cuando tenemos frío, estamos friolentas. Disgusted, es como asqueado cuando algo no les parece, desagradable, ¿verdad? Sleepy, con sueño, que normalmente andamos así. Sleepy, hot, no lo tomen a mal, ¿verdad? Hot significa que tienen calor, ¿verdad? Otra cosa. Happy, que ustedes se encuentran felices. Hungry, ¿verdad? Esto es hungry, hungry. Voy a explicar esto. Tenemos hungry y tenemos angry. Hungry, angry. Hay diferencia. Hungry es que están hambrientos y angry es que están enojados. Normalmente, commonly, we confuse these words. Confundimos estas palabras. Shy, callado, calladito, ¿verdad? Tímido, callado. Scared, scared es asustado. Exhausted es cansado. Sad es triste. Surprised es sorprendido. Angry, como les dije, enojado. Y bored, que es cansado. Entonces vamos a hacer algo. Necesito que todos ustedes me van a seleccionar a cualquier compañero, any partner, y me van a decir, por ejemplo, Zoila is disgusted. O Carmen is sleepy. O Douglas is not sad. O me pueden decir, Nelson is not bored. ¿Ya? Puede ser afirmativa o negativa, como ustedes quieran. Las afirmativas solo utilizamos el nombre de la persona, el is y una de estas palabras. Si vamos a hacer la negativa, solo agregamos not. ¿Verdad? Por ejemplo, si queremos decir que Cindy is not happy. Is not happy. ¿Verdad? Cindy no está feliz. Como ustedes quieran. ¿Ok? Let's see. Sí, ok. Comenzamos. We're going to start with, ok, let's see. Jonathan, Anaya, you start and then we go with Luis González. Afirmativo o negativo, como ustedes quieran. Ok, Jonathan. Hello. Activa el micrófono. Carmen happy. Carmen is happy. Carmen is happy. Okay, good. Luis González and then Xiomara. Cindy is surprised. Okay, good. Okay, let's go with Xiomara and Carmen. Ivania is in love. Good. Bárbara Ivania. Bueno, thank you. Carmen and then Raquel. Douglas is not cold. It's not cold. Good. Raquel and Soily. Nelson, not sad. It's not sad. Okay. Thank not you. Not sad. Good. Soily and Yesenia. Henry is... Good, pobre Henry. Yesenia and Nelson. Yesenia, hello.
Okay, Nelson and Cindy. Okay, Nelson. Francisco, cool. Nelson is cold. Okay, thank you, Yesenia. Thank you, Nelson. Cindy and then Douglas. LB is exhausted. Good. Douglas and Juan Cervellón. Raquel is very happy. Good. Let's see, Juan and then Gustavo. Santos is sleepy. Okay, que no se duerme en clase, Santos. Thank you. Gustavo, and then we go with Elby. Cindy is angry. Oh, ah, vaya, no sabía. But thank you. Elby and Juan Ardón. Xiomara is happy. Good. Juan Ardón and José Francisco. Luis is not shy. Good. Perfect. Okay. José Francisco, Ivania. Xiomara is not hungry. Okay. Ivania Henry. Luis is bored. Ah, vaya. Oye, Luis, que sos aburrido, dice. Thank you, Henry. And then we go with Luis González, pobrecito. Soily is not furious. Okay, good to know. Bueno saberlo. Luis González, your turn. Luis González, creo que ya pasaste, ¿verdad? Yes. Okay, thank you, thank you. Okay, ya estamos con todos. Easy peasy, se dan cuenta, fácil, ¿verdad? In love, furious, cold, disgusted, sleepy, hot, happy, hungry, shy, scared, exhausted, sad, surprised, angry, bored. Más vocabulario para nosotros, ¿verdad? Que podemos utilizar. Okay, let's go with affirmative sentences, con las oraciones afirmativas. Aquí tenemos, fácil, ¿ve? We are Irene and Cindy, o somos Irene y Cindy, y aquí está la contracción, ¿verdad? Que quitamos la A. Ambas son correctas. You are managers o your managers. They are colleagues. Esto se dice colleagues, colleagues. Así le dicen a un vecino que tengo, colega. So, en español. Entonces, en inglés es colleagues. They are colleagues. They're. Y tenemos la negativa. Fácil, que en la negativa, la clave, como ya les he dicho, solo le agregamos la palabra not. ¿Ok? Eso es bien importante para realizar, complete the homework, para completar las tareas, ¿verdad? Afirmativas, solo le agregamos are a los plurales, y para las negativas, solo le escribimos la palabra not, y ya estamos, ¿ok? We are Irene and Cindy, we're Irene and Cindy. La negativa sería, we are not Irene and Cindy, we're not Irene and Cindy. Aquí se le dice... Ustedes son, ¿qué? Gerentes, podría ser. You are managers, you're managers. You are not, ustedes no son gerentes, you're not managers. They are colleagues, ¿verdad? Ellos son compañeros o colegas y así sucesivamente. Y aquí, ellos no son compañeros. Ok, questions until now, preguntas hasta ahora. We have doubts, tenemos dudas. Porque ya vamos a los ejercicios, casi vamos a los ejercicios. Yes, Santos. Hello. Dime. Hola, teacher. Disculpe, fíjese que he estado teniendo muchos problemas con la conexión, pero me gustaría participar con la presentación. Oh, ok, vamos a aprovechar. Adelante, please, please. Muchas gracias. Hi, my name is Santos Escobar. I am 30 years old. I am a buyer. I am working Textiles La Paz. My favorite movie is X-Men. My favorite food is chicken. Yes, very nice, Santos. Thank you. Very good pronunciation. Muy bien hecho. Estamos bastante bien entonces ahí. Y aprovechando, vamos con la siguiente presentación. Así que le voy a pedir a Douglas que me colabore con la presentación y luego Henry. Ok, Douglas, please. Hello, good evening. My name is
Douglas. I am 31 years old. I am a customer service. I work in El Sal. My favorite movie is The House of Wax. And my favorite food is hamburger. Yeah. Excellent pronunciation, Douglas. Thank you. Let's go now with Henry and then Cindy, please. Hello, good evening. My name is Henry Martinez. I am 34 years old. I am park manager. I work in McCormick. My favorite movie is Troya. And my favorite food is chicken. Yes, very nice, very nice. Thank you, Henry. And we finish with Cindy, please. Hi, my name is Cindy Navarro. I am 23 years old. I am graphic designer. I am work in Soluciones. My favorite movie is Harry Potter. And my favorite food is tacos. Thank you. Very nice, Cindy. Solo un detalle. I work in, y dices el nombre, ¿verdad? No, I am work. Solo I work in. El resto estuvo perfecto. Okay. Thank you. Okay, now that we have this, vamos a unos ejercicios, ya que vimos esto, cómo se hacen las afirmativas y las negativas con nosotros, ustedes y ellos, que es we, you are. Vamos acá, okay. Lo único que vamos a agregar es el verb be. Y el verb be ya lo tenemos bastante claro. El verbo ser o estar, que el verb be está aquí. Okay, no problem. So, do we have volunteers? Tenemos voluntarios para eso. We have six, sentences. Gustavo, como siempre, alma inocente. Soyly, Elvi, okay, that's fine. Vamos con Gustavo, entonces, que está bien animado. Please, select one. What number? Number one. Number one. Okay. Well, they are a receptionist. Okay. They are receptionists. Yes, they are. Perfect. Okay, let's go with Elvi and then Soyly. Elvi. Number three? Yeah. Susana and Marcos, they not call it. Casi. Le vamos a agregar lo que está aquí en negrito. Susana and Marcos. Susana and Marcos are not. Yes. Call it. Yes, good. Susana and Marcos are not college. Thank you. Let's go now with Xiomara. Yep, please. And then Juan. Okay, Xiomara. 2, 4, 5, or 6? 6. Okay, let's go with 6. They are Mr. Herrera and Mr. Mejia. Perfect. Solo que aquí vamos a decirle Miss. Porque señorita. Mister es señor. Ok. But Miss Herrera y Miss Mejía. Ya voy a explicar eso. Thank you. Bien hecho con el verb be. Let's go with Juan. Perdón, please. What number? 2, 4, or 5? Number 2. Number 2. Okay, let's go. You are not supervisors. Perfect. Well pronounced. Thank you. Okay. Y todavía me queda la 4 y la 5. Vamos a ver a Raquel. Okay, Raquel. 4 or 5? 5. Okay. 5. We are Carla and Sandra V. Vaya. Esto no se va a decir porque en lugar, como pusiste el verb be sería are. Ajá. Así que es todo bien. Thank you. We are Carla and Sam. Excelente. Thank you. And number 4 se la voy a dar a la persona que tenga cara de malvado o malvada. Y esta persona va a ser
No, mentira, son bromas. Ivania, porque se me está escondiendo. No, no tenés cara de malvado. Tranquila, tranquila. Solo porque te me escondes. We are accountant. Perfect. Yes, me gusta cómo pronuncian. Okay. Very nice. Now, let's continue. Le voy a presentar una conversation y necesito que en alrededor de 6 segundos traten de memorizar alguna de las palabras. Si las quieren escribir, pues den. Le voy a dar esa libertad, por lo menos por esta semana, mientras nos ponemos más buzos. Va a ser la primera conversation que vamos a tener acá y la vamos a practicar. Así que tienen sus 6 segundos. Let's go. Anoten frases o palabras o memoricen. Okay, demasiado tiempo. Too much time. Okay, we go now with Nelson. And then Juan Cervellón. Okay, Nelson, tell me one word. Solo una palabra que recuerdes. One. Bueno, dime tú. Dos mejor. Avanzar. Okay, Nelson, are you there? ¿Estás ahí? Okay, vamos a darle espacio. Entonces, José Francisco and then Jonathan Anaya, que no quieren que se la ganen, dice. Ajá. Vamos, José Francisco. Two words, dos palabras o una frase. Good morning. Nice, good. Thank you. Jonathan, and then we go with Elvi. Okay. Thank you. And now let's go with Elvi and then with Luis Gonzalez. Nice to meet you. Nice to meet you. Very nice. Thank you, Luis Gonzalez, and then Yesenia. Thank you so much. Thank you so much. Good. Yesenia, then Henry. Welcome. Welcome. Good. Henry. Right, and then Juan Cervellón. Thank you. Good. Juan Cervellón, then Carmen. No, I am now. Okay, good. Thank you. Carmen and Ivania. Nice to meet you too. Thank you, Ivania. And Raquel. I am Miss Mary Garcia. Okay, good. Thank you. And Raquel. Good morning. Okay, perfect. Thank you. Tenemos 3 personas. A ver si son observativos. ¿Cuáles eran los nombres de estas personas? Now the names. A ver, Gustavo. Solo me acuerdo de Rodrigo. Rodrigo, Rodrigo y Mari. Okay. Mari, Rodrigo. Perfect. Thank you. Thank you. Thank you. Bye. Cuando vayamos de ahora en adelante a ver algunas. Yes. Yes, that's it. Thank you. Bien, cuando vayamos a ver conversations, nos vamos a poner atención to the specific words, a palabras específicas y a la imagen. ¿Qué pasa ahí? ¿Creen que se están divorciando? ¿O creen que se están reconciliando? ¿O se están conociendo? ¿O están despidiendo a alguien? ¿Verdad? Claramente se ve que se están conociendo. ¿Verdad? Entonces, las imágenes nos dicen muchas cosas. Tenemos Mary, Romeo, and Rodrigo. Ok. But I need you to take a look at this conversation. Vamos a ver esta conversación. Y dígame qué palabra ven acá que no conocen. Siéntanse libres porque ahorita. Hey. Hello. Yes. ¿Qué palabra? ¿Hay alguna que no conozcamos? Sí, Raquel y Jonathan. Ok, Raquel, tell me. What? Examen, no sé qué significa.
¿Dónde está? ¿Quién lo dice? Rodrigo. Rodrigo. Yes, we are from the examen. Ah, same. Uh-huh. Same significa mismo. Uh-huh. Ah, ok. Mismo, mismo o misma. Ok, Jonathan. Make. Make. ¿Quién lo dice? Ah, esta. Meet. Ajá, meet. Ah, muy bien. Meet. Excelente. ¿Habrá otra? Tell me si encuentran otra. I have no problem. You can tell me. En eso de donde está de Rodrigo que dice yes, we are, que lleva la N con la T. Ok, thank you. Ok, perfect. Okay, thank you. Vamos con la primera. Meet es conocer. Nice to meet you. Esta frase es bien importante que la vamos a utilizar en otra conversación dentro de unos 15 minutos. Nice to meet you es gusto en conocerte. Normalmente se hace eso cuando nos damos la mano o saludamos. Ah, nice to meet you. Gusto en conocerte. ¿Qué es esta? Y nice to meet you too. Gusto en conocerte también. Too significa también. Ok. Nice to meet you. Nice to meet you too. Aquí donde dice yes, we aren't, nos vamos a remontar acá. Miren, aquí dice we are not, pero también se puede quitar la O y sería otra contracción. Significa lo mismo. Es como we are not o you are not. ¿Verdad? Sí, nosotros no somos de el mismo departamento. Sí, nosotros no somos del mismo departamento. ¿Ok? Y esta palabra es súper importante que recomiendo que la copien si no se la saben. But, que significa pero. Es súper importante. But. No es bot, ni but. Es but. Como una mezcla entre la O y la A. But. Ok. Comienza. Good morning. Dice, buenos días, yo soy la señorita, Miss significa señorita, soy la señorita Mary García, soy la nueva secretaria, gusto en conocerte, ay, que sería esta chica, ok, viene Romeo y le dice, nice to meet you too, gusto en conocerte también, I am Mr. Romeo Lobos, soy el señor Romeo Lobos, and they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez, ¿verdad? Y ellos son, ¿verdad? Rodrigo Campos y Luis Pérez, que serían ellos. Entonces le dice Rodrigo, bienvenida, ¿verdad? Rodrigo Campos, Luis Pérez, bienvenida, somos del departamento de mercadeo, creo que algunos de ustedes trabajan con este departamento de mercadeo, y le dice Romeo, somos del departamento de mercadeo, y Romeo aparece y le dice, no, I'm not, yo no. I am from the quality department, soy del departamento de calidad. They are marketing managers. Ellos son gerentes de mercadeo. Y Rodrigo le dice, yes, we aren't from the same department. Sí, nosotros no somos del mismo departamento. But we are colleagues. Pero nosotros somos compañeros o colegas. Y luego, thank you so much for the information. Gracias o muchas gracias por la información. Okay? Bien. Good morning. I am Miss Garcia. I am the new secretary. Nice to meet you. Y luego le dice Romeo. Nice to meet you too. I am Mr. Romeo Lopez. And they are Mr. Rodrigo Campos and Mr. Luis Pérez. Rodrigo le dice, welcome. We are from the marketing department. Luego Romeo le dice, no, I'm not. I am from the quality department. They are marketing managers. Y Rodrigo le dice, yes, we aren't from the same department, but we are colleagues. Y Mary le dice, thank you so much for the information. Okay, bien. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este momento? Necesito que le tomen captura de pantalla a esto. Okay. Si tienen el manual, quito la cámara, porque si no salgo con cara rara cuando hacen capturas. Bien, vamos a practicar eso en grupos de tres, no lo vamos a tardar más de 3 minutos, ¿ok?
So one person is going to be Mary, una persona va a ser Mary, otra persona va a ser Romeo y otra persona va a ser Rodrigo. Si ustedes terminan rápido esta conversación, cambien de personaje. Cambien a, ya no, si alguien fue Romeo, puede ser Rodrigo, puede ser Mary. ¿Ok? Así que vamos a hacer esto, lo voy a agrupar en equipos de tres. Y recuerden, hay que practicar, no necesariamente tiene que ser rápido. ¿Ok? Raquelito, dale, dale, toma la captura, no quiero salir con los ojos todos abiertos ahí. Muy bien, recuerden, hay que practicarlo como ustedes consideren. ¿Ya? No es necesario que lo hagamos 100% bien, ¿verdad? Estamos para aprender. Así que, pues, mientras ordeno los grupos, please, 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 por favor, vean ahorita la conversation y les voy a dar, ¿qué? 40 segundos para que le den una repasadita ahorita a todo, porque seguramente van a cambiar de personaje. Cuando estén en los equipos de tres, ustedes se organizan. Ah, tú eres Mary, tú eres Romeo, tú eres Rodrigo. ¿Ok? Y así. Mientras voy a organizar los grupos. Así que pues, adelante. Ok, los veo en 3 minutos. Voy a entrar también dentro de cada grupo para que, por si tienen algunas dudas. So, recuerden aceptar la invitación. ¿Puede compartir usted? ¿Cómo? ¿Puede compartir usted la imagen? ¿Todo bien? Hello. ¿Everything okay? Yes. Ok, perfecto. Sí, alguien de ustedes puede compartir la imagen para que todos la puedan ver. Es más fácil. En la parte de abajo aparece compartir pantalla. Le dan ahí y luego seleccionan la imagen que tienen ahí. Tengan cuidado con las imágenes, no vayan a poner ahí la imagen ahí de su familia. Ahí la imagen de la captura que acaban de hacer de la conversation y la práctica. ¿Quién la compartiría entonces? Le saldría así, miren, les voy a dar un ejemplo. Le saldría así, ¿ven? Ya. Para que todas las tres la puedan ver. Tal vez podría ser Xiomara, si tú puedes hacerlo. Pero no sé dónde está. En la parte de abajo, esa es desde el celular, ¿verdad? Sí. Abajo, ¿no te sale una opción de compartir pantalla? No, solo tengo que tener video. Ah, compartir, ya. Pero dice solo el anfitrión puede compartir en esta reunión. Okay. No puedo. Bueno.
¿Cómo lo ¿puedes hago? Tú, Zoila? Quiero probar. Sí, sí pueden. Si no, me voy a retirar porque posiblemente puedes, pero sí, sí van a poder. Sí, me sale que solo el anfitrión puede. Vale, entonces inténtenlo. Ya regreso. Sí, ¿eh? ¿Todo bien? Hello. Yes. Yes. Romeo. Romeo, hace... No, I am, no. I am from the quality department. They are marketing manager. Ahora sí ya intentaron. Ahora sí yo se puede. Yo estoy intentando. Yo estoy intentando ahorita. Ya cambié la configuración. Yes, perfect. Sí, semana ya. Excelente semana. ¿Puede darle zoom? Yes. Yes, that's perfect. Ya. Yeah. Hello, everything okay, my friends? Did you finish? Yes. 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 Okay, no problem. Did you change? ¿Cambiaron personajes? Sí. Okay. Los tres, yes. Cada uno. Wonderful, yes. Just one more minute. Solo un minuto más y después volvemos a la clase, okay? Perfect. Everything okay, todo bien acá, terminamos. Ya estuvimos practicando. Excelente. Yeah. Okay. Okay, perfect. Ok. Me gustó ver que algunos de ustedes terminaron rápido. Some of you finished very fast. And some of you shared screen, compartieron pantalla, ¿verdad? Se puede hacer eso, ¿verdad? No le había cambiado la configuración hasta después, así que lo siento. Pero de ahora en adelante, pues, ya vamos a seguir practicando esto, ¿ok? Necesito avanzar con otra, con otro tema. Ya vamos a volver a esa conversation. Tenemos diferentes maneras de llamar a alguien. Mr., ¿qué significa señor? Como Mr. Donut o Mr. What? Mr. Donut, todos conocemos Mr. Donut. Quienes vieron Dragon Ball saben que ahí aparece un personaje que es Mr. Satan, ¿verdad? Que no tiene nada que ver así tanto así con demonios, sino que es el nombre de un luchador, ¿verdad? Tenemos Miss, que significa señorita. Algunas teachers de inglés, algunas profesoras que le llaman Miss, ¿verdad? Que significa señorita. O como Miss Mundo, Miss Universo, Miss El Salvador. ¿Ok? Miss también significa extrañar. También es un verbo. Si alguien le dice I miss you, les está diciendo que les extraña. Así que perdonan a esa persona. Luego tenemos Mistress. Mistress significa señora. Pues hay una cierta diferencia entre Miss and Mistress. La abreviación en Mr. es MR, ¿verdad? Cuando ponemos una M y luego una S, es señorita, y MRS es señora. Mr., Miss, Mrs. ¿Ok? So that's it. Then here we have, luego tenemos acá algunas preguntas. Tenemos este ejercicio y luego vamos a pasar a otra parte que a mí me gusta bastante, que son ejercicios de oraciones. ¿Ok? Vamos a agregar la información que tenemos acá, ya sea are not, ¿ok? Are or are not. Tenemos 1, 2, 3, and 4.
Podemos también, depende, ¿verdad? Porque como que también tenemos que, si trabaja en una compañía, ¿verdad? Todo eso. ¿Algún voluntario? ¿Any volunteer? Si no, yo selecciono. No hay problema, puedo seleccionar a alguien. Aquí lo voy anotando a quienes participan más y quienes no, ¿verdad? Porque a esos trato de darles participación a todos. Gustavo, el alma inocente del grupo. Vamos a ver. Y siempre le da primero para que no se atacane. Ok, Gustavo. Sí. What number? Number one. Number one. Rodrigo and Luis are marketing managers. Okay, good. Then here we have, what about the other? ¿Quién más? Jonathan, please. Three. Okay, what number? Three. We are colleagues. Yes, colleague. We are colleagues. Yes. Thank you. Thank you. And then let's go with Soily, que tenemos acá. Okay, Soily and Juan Cervellón. Okay, please, please. The number two, Romeo and Rodrigo are from some department. Okay, thank you. Romeo and Rodrigo, ¿sería are o sería aren't? ¿Tú qué crees? Are. Ok, casi, casi. Porque aquí le dice Rodrigo que nosotros no somos del mismo departamento. Ajá, ¿sería entonces? Aren't. Thank you. Ok, Juan Cervellón, estamos en la... Con la 4, ¿podrías, please? Intentemos. Four, vamos a ver. Yes. La 4. Yes. They are in the same. Yes. Company. Mm-hmm. Company. Yes. Okay. Very nice. Thank you. Okay. Thank you, Juan. Ahora vamos con Unscramble. Le vamos a preguntar a una, a alguien que tenga cara de inocente. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a Raquel. Vaya, Raquel, te estoy haciendo el favor. ¿Qué significa Unscramble? Ayer lo dije. A ver. Ay, está revisando. Reservar. A ver, no, Santo. Desenredar. Desenredar. Yes. Esta Raquel está, creo que está enamorada de esta mujer. Ok. Yes. José Francisco dice descifrar. Yes. Se aplica desenredar, ordenar, descifrar. Unscramble es, aquí tenemos un relajo en las oraciones. We have six sentences, tenemos seis oraciones. Entonces tenemos que ordenarlas, tenemos que descifrarlas, tenemos que desenredar, dice. Ok. From one to six. Le voy a dar un par de oraciones a algunos de ustedes, ok. Vamos a comenzar, we're going to start with Juan Ardón and then Henry. Select one number. Esta yo se la voy a decir, ¿ok? Para que los demás participen. Ok. One, two, three, four, five, or six. The number two. Number two. Yes. He's not an engineer. Engineer. Perfect, Juan. He is not an engineer. Good, Juan. Henry, your turn, and then Luis. Number one. They are not good students. Perfect. Yes, that's the attitude. Luis Gonzalez, and then we go with Nelson. Six. Okay. He is not an assistant.
Yes, she's not an assistant. Very nice, Luis. Nelson, are you ready? Three. Okay, number three. Let's go with number three. I am counting and. Okay, I am an accountant. ¿Y quién me la había escrito ahí? José Francisco. Okay, bueno, pero estamos ahí en la misma sintonía. I am an accountant. Vamos ahora, let's go with José Francisco Martínez and then Cindy. Four or five? You are not technicians. Technicians, yeah, thank you. And Cindy, number four. We are in not the park. Vaya, después de are tiene que ir not. Not. We Vamos are not the in park. In the park. We are not in the park. Yes, thank you. Very nice. Lo hicieron bastante bien. Congratulations. Ya veo, le voy a poner cosas más difíciles. Muy fácil. Ok. Tenemos aquí affirmatives y las vamos a cambiar a negatives. Obviamente aquí tenemos are. So, ya saben que le vamos a agregar. Así que vamos con Carmen and then Xiomara. Select one. One, two, three, four. Carmen. Two. Okay. We are not a student. That's okay. Xiomara and then Elvi. Number four. Okay. They are not in the school. Thank you, LB and Ivania. We are not in the park. Good. Ivania, number one. We are not waiters. You are not waiters. Yes, that's it. Perfect. Okay. Nice. Let me see. Vamos a ver qué tenemos acá. Bien. Antes. Okay, Gustavo. Yes. Gustavo. ¿Qué significa waiters? Waiters significa mesero. Thank you. You're welcome. Y waitress, mesera. Normally, these jobs they don't have gender. Los empleos no tienen género, ¿sí? Pero hay algunos que sí. Por ejemplo, doctor es lo mismo, hombre y mujer. Teacher, engineer, ingeniero, accountant. Pero hay algunos que sí. Por ejemplo, waiter o waiters, que es mesero, meseros. Y waitress, mesera. Son de los pocas ocupaciones o empleos que tienen género. Okay, that's it. Before we go, antes que nos vamos con esto, permítame. Ya nos queda 30 minutos, ya casi terminamos la clase, ¿ya ven? El tiempo se va casi que volando. Pero antes que nada, vamos a ver esto. Ya que tenemos claro cómo se hacen las oraciones negativas, ahora vamos a ver el tema de las preguntas. Les había dicho que para hacer las preguntas que estamos estudiando son preguntas cerradas, que la respuesta siempre va a ser yes o la respuesta va a ser no. Solo eso. We don't have more options. No tenemos más opciones, right? Yes or no. Así que yo sé que aquí están viendo que un gran relajo porque ven muchas, muchas palabras, pero básicamente solo se dice yes, no. ¿Ok? Yes, no. Esto, como pueden ver acá, son contracciones. ¿Ok? Las contracciones que es lo mismo, solo que se quitan vocales. Yes, no. Yes, no. Tenemos la primera. Are you Carlos? Is she manager? Is he a supervisor? Are you colleagues? Are they service providers? Are your bosses here? La primera, ¿tú eres Carlos o eres Carlos? La siguiente, ¿es ella gerente? Number three, ¿is he a supervisor? Significa, ¿es él un supervisor? Number four, ¿are you colleagues? ¿Son compañeros? Next, ¿are they service providers? ¿Son proveedores de servicio? Y la última, ¿are your bosses here?
son tus jefes, están tus jefes acá. Entonces, ¿cuál es la característica? Que el verbo to be va al inicio. Miren, easy peasy, fácil. Y les voy a poner un ejemplo acá. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, vamos a poner Raquel. Raquel is happy. Aquí estoy diciendo que Raquel es feliz. Pero si la quiero hacer pregunta, miren, lo único que tengo que hacer es que por el is, lo pongo al inicio. Y ya tengo la pregunta. Fácil, fácil. El is, de, en lugar de ir en medio, va al inicio. Entonces pregunto, ¿is Raquel happy? ¿Is Raquel happy? Okay. Vamos a enfocarnos en eso, ¿verdad? Ahora, para entenderlo, vamos a volver con las emotions, con las emociones. Entonces necesito que ustedes hagan preguntas. Por ejemplo, puedo decir con Carmen, ¿is Carmen shy? ¿Is Nelson surprised? ¿Is Luis bored? Necesito que hagan eso. Una pregunta rápida, ¿verdad? Una pregunta rápida. Así que comenzamos ahorita con Carmen y then Iván. Ok, Carmen. Selecciona el nombre de cualquiera de todos ellos y solo utilizas is, la, el nombre y una de estos adjetivos. Vamos, Carmen. ¿Is Elby angry? Good. Ivania Zoila. ¿Is Xiomara happy? Good. Zoila, Gustavo. ¿Is Henry surprised? Good. Gustavo, Juan Ardón. ¿Is Douglas hungry? Good. Hungry. Juan, yes. Juan Nelson. Juan, yes, can you see? Is Francis. Ok, creo que tuvimos problemas con la señal. Is Francisco what? Is Francisco shy? Yes, good, shy, good. Nelson, Raquel. Is Rachel asleep? Good, bye, Rachel, Bárbara. Vamos, Raquel, Juan. Is Luis angry? Good. Juan Cervellón and then Yesenia. Is Ivania angry? Good. Muy bien. Angry. Yesenia, José Francisco. Is José Francisco in love? Ah, es posible. Ok. Ya me la asustaron. Francisco and then Elvi. Is Santos hungry? Good. Elvi Douglas. Is Gustavo furious? Good. Douglas Jonathan. Is Cindy exhausted? Good. Jonathan Henry. Is angry Jose? Tiene que decir is el nombre y luego el adjetivo. Is Jose? Is Jose angry? Muy bien. Angry. Henry, Cindy. Is Cindy sleeping? Good. Cindy, Luis. Is Jonathan surprised? Good. Luis, Xiomara. Is Raquel. Good. Xiomara, Santos. Is Soily disgusted? Disgusted. Good. Okay, Santos, are you ready? Is Cindy angry? Good, perfect. Okay, that's it. Ya vieron que está fácil esto, demasiado fácil. This is for babies. Okay, so now, ahora, ya que tenemos esto, para utilizar, Gustavo, te pregunté. Yes, right? Okay, good. Yes, sí. Yes. Solo no me quedé con alguien que me gusta preguntarle a todos, ¿verdad? A veces no de un solo, ¿verdad? Por parte, pero no es que todos participen. Ok, en lugar de is, cuando estamos utilizando you, utilizamos are. Si utilizamos they, utilizamos are, pero el verb be va al inicio. Esa es la clave del éxito, que el verb to be va al inicio. Eso es fácil, ¿verdad? Y tenemos diferentes formas de contestar. Yes, I am. Yes, she is. ¿Verdad? Yes, he is. Pero eso lo vamos a ver mañana, ¿verdad? Esto es como una manera introductoria para que no nos saturemos de mucha información
y que captemos. Ok. Vamos con lo siguiente. Ya para ir, pues ya casi cerrando. Tenemos examples. Examples. Pero antes de eso, vamos con las presentations que nos hacen falta. Y voy a pedirle a Ivania y luego a Francisco. Ok, Ivania, are you ready with your presentation? ¿Estás lista con tu discurso? My name is Ivania Dominguez. I am 27 years old. I am a support assistant. I work in Textiles La Paz. My favorite movie is The Magic of the Island. And my favorite food is chicken and fish. Perfect. Solo un detalle, Ivania. Favorite, ¿verdad? Favorite. Es lo único. El resto estuvo 10. Excelente. Vamos ahora con Francisco, right? And then Juan Cervellón. Hi. Good evening. My name is Jose Francisco. I am 37 years old. I am warehouse manager. I work in the Big River. My favorite movie is Final Destiny. I am favorite food is food Mexican. Okay, yes, food. Yes, Mexican food. Yes, Final Destiny. I have seen that movie. Those movies. Ya he visto esas películas. Very interesting. Okay, thank you. And Juan Cervellón. And to finish, Luis González. Hi, my name is Gilberto. I am 43 years old. I am a supervisor. I work in fish textiles. My favorite movie is Hard to Kill. And favorite food is roast beef. Okay, very nice. Thank you, teacher. Very nice one. Perfect. Luis González, are you ready? And then Juan Campos Ardón, si está. Sí, okay, hi. Luis. Hi, my name is Luis. I am 33 years old. I am a salesperson. I work in Cameron. My favorite movie is Avengers. And my favorite food is pizza. Okay, perfect. That's it. I like it. And Juan Ardón, we finish with you. No te he preguntado, ¿verdad? A ti, o no sé si ya te pregunté al inicio. Juan Ardón. Hello. Activa el micrófono. Okay. My name is Juan Ardón. I am 29 years old. I am tech support. I work in call center. My favorite food is Chinese food. And my favorite sport is soccer. Okay, yes, that's wonderful. I like it. Very nice. Thank you. To finish, ya solo nos quedan 22 minutos. Here we have examples of sentences. Como pueden ver, acá tenemos, pues, prácticamente, tenemos las oraciones. In green, you can see the verb be in green color. Tenemos el color verde, está el verb be. Y con amarillo está el not. Está fácil. No quiero que me diga you not are. We not are. Mm-mm. Aquí está el orden, ¿verdad? We are not. Es literalmente casi la misma oración. Lo único que le agregamos es not. Y en esta tiene las mismas palabras que la afirmativa, solo que el orden es diferente. Okay. You are waiters. You are not waiters. La pregunta, are you waiters? Vamos, we are students. We are not students. Are we students? Esa es la pregunta. Bien, vamos con las siguientes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenemos unas cuantas más. Y Luis me va a ayudar con alguna. Tú eliges, Luis. One. Okay, one. You are waiters.
Ah, ok, esa ya está. Necesito estas. Esas las vamos a pasar a pregunta. Ok, tenemos, por ejemplo, ya te digo, acá. Tenemos cuatro que vamos a pasar a pregunta. Ok, tú eliges. Seven. Ok, go. Are they good girls? Yes. Are they good girls? Good. Next. Let's go with, let me see, Raquel. And then let's go with Xiomara. La penúltima. Okay, they. Ajá. ¿Cómo sería aquí la pregunta? Are they mm-hmm. school? In the school. Are they in the school? Thank in you. Very nice. Okay. And who's next? Xiomara and then Juan and Jonathan and I. Number four. Mm-hmm. Are you in the church? Yes. Estás en la iglesia. Are you in the church? Yes. Jonathan, we are in the park. En pregunta, ¿cómo sería acá? Wait, are you in the park? Ajá. La pregunta, ¿cómo sería? Ahí tiene que ser en negativo. No, no, en pregunta. Tiene que ir lo, de ver, lo que está en verde al inicio, ¿no? Are we in the park? Yes, are we. Mm-hmm. Are we in the park? Are we in the park? Yes, perfect. Thank you. Thank you. Bien, vamos a una conversation. Todos están en el grupo de WhatsApp, ¿verdad? ¿Hay alguien de acá que no está en el grupo de WhatsApp? Porque les voy a enviar una conversación que es una conversación que yo he hecho, ¿verdad? Y que siento que es muy, que muy práctica al momento de hablar inglés. Si les estoy preguntando acerca de las presentations, es para que ustedes sepan cómo presentarse cuando están en un nuevo trabajo y deben de decir cosas generales, algo breve, por eso es importante, ¿ok? Bien, en este momento voy a enviarles al grupo de WhatsApp. Necesito que revisen. Sí. Ok. Ahí pueden ver la conversation. Soyli, permítanme. Y también, Soyli, déjame ver, te voy a enviar en este momento el enlace para que te unas. Discúlpame que no había visto tu mensaje. Ahí te acabo de enviar el link. Pero igual, todos tienen esta. Elvi, muy bien. Elvi, no me enviaste mensaje, ¿verdad, Elvi? Ayer les dije que me enviaran mensaje para que le pudiera. Ya tienes mi número, ¿verdad, Elvi? Hola. Sí, ahorita, sí, ahorita. Mandame un mensaje y ahorita te mando, sí. Ok, ok. Ahorita te voy a mandar esto. Es necesario que todos estemos ahí en el grupo de WhatsApp para que, pues, allí voy a estar enviando la mayoría de clases el material que vamos a utilizar, ¿verdad? Bien, tenemos acá. Sí, ya solo nos quedan 17 minutos, así que es poco. Ok, me confirman si pueden ver todos la conversation. Yes, Henry, Douglas, yes, can you see? Muy bien. Yes. Ok, bien. Entonces vamos a hacer algo en este momento. Y solo denme un segundo. Muy bien. Lo que está, the words in yellow are the words that you have to change.
las palabras que están en amarillo son las que ustedes deben de cambiar. ¿Okay? ¿Ok? Entonces tenemos acá A y B. Letra A y letra B. ¿Ok? Entonces tenemos Hi, hello, what's your name? Con M al final, por favor. What's your name? Y usted dice, oh, my name is, y ustedes pueden decir Santos, Cindy, o lo que sea. Luego hay un punto. Y luego, and yours, y el tuyo. Y luego dice, my name is Carla. Nice to meet you. Cosa que vimos hace poco, ¿verdad? Nice to meet you too. Luego, excuse me, what's your occupation? Le dice, discúlpame, ¿cuál es tu ocupación? Y le dice, well, I am a technician. And what about you? Este es súper importante. What about you es como la vieja confiable para preguntar, ¿y tú? Sí, es igual que esto. ¿Y tú? Por ejemplo, ay, ¿dónde estás trabajando? Ah, estoy trabajando en tal lugar. Ah, ¿y tú? ¿Y tú? ¿O y vos? Entonces, para eso se utiliza, para no hacer la misma pregunta. ¿Ok? So, tenemos acá. What about you? What about you? Ah, aquí le dice, I am a cashier. Soy un cajero, una cajera. And tell me, how old are you? Tell me. Y dime, ¿cuántos años tienes? Ah, le dice, I am 21 years old. And you? Yeah, tengo 21 años. ¿Y tú? I am 37 years old. Tengo 37. Luego, are you new in the company? ¿Eres nuevo en la compañía? No, I am not. I have 5 years in the company. No, no lo soy. Tengo 5 años en la compañía. Luego, I'm sorry, but I am new in the company. Lo siento, pero soy nuevo en la compañía. Luego tenemos lo siguiente, que es, all right, no problem. Okay, it's time to work. See you later. ¿Cuáles serían las palabras nuevas o palabras difíciles de pronunciar? Díganmelo sin ninguna pena, ¿verdad? Solo lo vamos a practicar, ¿qué? Alrededor de 6 minutos, ¿verdad? Porque mañana, sí, alcanzamos ahora con algunos, pero mañana vamos a continuar, ¿verdad? Pero tenemos palabras complicaditas, vamos a ver. Tal vez esta. O tal vez... esta última. Ok. Las demás ya la saben, ¿verdad? Excuse me. What about you? Yo creo que esta es la medio complicada. What about you? Tell me. And you? Es bien importante hacer ese acento. And you? No solo and you, como robot, no. And you? Luego, new. All right. See you later. ¿Ok? No es necesario que la hagan rápido, pero sí es importante que utilicemos fluidez. Por ejemplo, hi, hello, what's your name? My name is Melvin. And yours? My name is Carla. Nice to meet you. Nice to meet you too. Excuse me, what's your occupation? Well, I am a technician. Aquí pueden decir, well, I am an engineer, I am an accountant. A lo que ustedes son. And what about you? I am a cashier. And tell me, how old are you? How old are you? How old are you? 4 palabras. How old are you? I am 21 years old. And you? I am 37 years old. Are you new in the company? No, I am not. I have 5 years in the company. I'm sorry, but I am new in the company. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you later. Okay, le dice, es hora de trabajar. No, no. Okay, voy a hacer entonces ahora las... Yes, Ivania, all right. Mm-hmm. Bien, entonces voy a hacer ahora las... les doy quizás unos, ¿qué? Un minuto o 30 segundos. Revisen esa conversation, ¿verdad? Traten de practicarla ahorita solo por ustedes. Y después de esto, terminamos la clase, okay. Porque la vamos a terminar en parejas. Es importante pronunciar bien. No rápido, sino que bien. Pero si podemos hacerlo un poquito rápido. Excelente. Ok.
vean la imagen que les he mandado, practiquenla. Ahorita reviso y voy a hacer los equipos. Hola. Hola, yes. Semana. Hola. Todavía no he hecho los grupos. Hola. ¿Verdad? Tranquilos. Sé que ya quiere, ¿verdad? Pero estoy haciendo todavía los. Estoy haciendo acá los equipos. ¿Okay? Denme solo un momento. Ok. A practicar. Meet you. Nice to meet you. Excuse me, what is your occupation? Well, I am graphic designer. See you later. Okay, yo soy entonces. Ay, qué rápido lo hicieron. Very nice. Well, that's okay. Interesting. Gracias. Okay. Thank you. Hi. Industrial. I am este. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Okay, you finished. Okay. Very nice. Okay, ¿cuántas veces lo han hecho? ¿Solo una vez? One time. Una vez. One time. Bien, pueden cambiar. Alguien fue A o ahora puede ser B si ustedes gustan. Okay. Okay. One more time. Okay. Are you saying his name? Uh-huh. Ha. My name is Francisco. Nice to meet you. All right, no problem. Okay, it's time to work. See you. See you later. Okay, perfect. Okay. Perfect. ¿Cuántas veces lo han hecho? How many times? One or two? Two times. Oh, okay, perfect. Cambiaron, ¿verdad? Alguien era A y después fue B, me imagino. Yes? Sí, sí, cambiamos. Yes. Perfect. Thank you. My name is Juan. And yours? My name is Carla. Two? Here is the company. I'm sorry, but I am now in. Okay, we have 4 minutes left. Tenemos 4 minutos más, ya casi.
solo quiero hacer énfasis. I want to make emphasis on some words. For example, this. Escuché, I heard some here, so okay. De la mayoría que estuve escuchando, these are maybe the words that are like confusing, son un poquito confusas. And yours, excuse me. What about you? What about you? O pueden decir, what about? Con R, what about? O what about you? Ambas son correctas. Tell me. How old are you? Years old. New. I'm sorry, but, all right. Muy bien. Así que esto sería prácticamente lo que vamos a estudiar ahora. I'm going to check the attendance list. Voy a revisar la lista de asistencia. Se acabó la clase. Miren, pasó rápido. Tomorrow we're going to have the same practice, and I will need you to practice in front of the class. Voy a necesitar que lo hagan en frente de todos. Voy a escucharlos a todos. Entonces necesito que eso mismo traten de practicarlo un poquito más para que sea fluido. La clase puede ser más entretenida, pero va a depender de ustedes qué rápido testen, qué rápido activen el micrófono, qué tanto sigan las indicaciones. Si se dan cuenta, me gusta hacer actividades no lentas, ¿verdad? Sí, lento, vamos a practicar, pero también no quiero que se me aburra, ¿verdad? Una cosa, la parte de amarilla tenían que cambiarla con su información, with your information. Algunos decían, my name is Carla, ¿verdad? Y no tengo ninguna Carla aquí, creo, ¿verdad? Pero si lo hicieron con esa información, it's okay. También está bien, ¿verdad? Pero deben de utilizar su propia información para que sea más personalizado, ¿ok? 2 minutos y terminamos, ¿verdad? Así que contéstame rápido para terminar. Rápido, si no, vamos a estar aquí hasta las 11. Cindy, hello. Hi. Hi, Douglas. Hi, good night. Elby. Hello. Gustavo. Present teacher. Thank you. Henry. Hi. Thank you. Ivania. Present. Nice. Jose Francisco. Hi, I present. Good. Juan Ardón. Sorry. Present. Thank you. Juan Francisco Martínez. No. Juan Gilberto Cervellón. Present teacher. Thank you. Luis Jonathan. Present teacher. Nice. Luis Rolando González. Perfect. Nelson Antonio Martínez. Okay. And Raquel Noemí Vivas. Hi, teacher. Hi. Santos Alberto Escobar. Okay. Hi, teacher. Thank you, Santos. Xiomara, Elizabeth. Here. Good. Yesenia Carolina. Present, teacher. Good. Zoila Guadalupe Alvarenga. I am here. Thank you. Carmen Inés. Hi, teacher. Excellent, thank you. Si se dieron cuenta, ahora me contestaron más rápido. Ya van a ver que poco a poco me van a ir contestando más rápido. El día de ahora, antes de finalizar, Douglas, te tocaría la sesión de 10 minutos. Te quedas después de la clase, ¿verdad? Y te voy a explicar. Los 10 minutos pasan rápido, ¿verdad, Cindy? ¿Dónde está Cindy? ¿Verdad que los 10 okay. minutos pasan rápido? Yes. ¿Verdad? Yes, ¿verdad? Y creo que le va a servir bastante al resto. Nos vemos mañana. Good night. See you tomorrow. Good night. Bye. Good night. Good night. See you. See you. Bye. Good night. See you later. Good night, teacher. Good night. See you. Okay, Douglas. I'm going to explain you how or what is the methodology.
In this case, these 10 minutes, estos 10 minutos no sirven. We use these 10 minutes for 3 things. Los utilizamos para 3 cosas. For example, we can use it, podemos utilizarlo para revisar algo que estudiamos, para hacerte una pequeña entrevista. Yo te puedo hacer una entrevista en inglés. Y tercero, por si tú quieres saber de otro tema. Posiblemente esto ya lo conoces y quieres saber de otro tema que te interese, también te puedo explicar. Bien, están esas 3 opciones: revisión de clase, entrevista y pues explicación de otro tema avanzado. Pues. It's up to you, depende de ti. ¿Qué te gustaría? Entonces, el tiempo pasa rápido, ¿verdad? Así que vamos a aprovechar. Creo que es una entrevista. Porque ok, me interesa. Yes, yes. I'm going to explain you the, well. What is the methodology? I'm going to ask you a couple of questions. Te voy a hacer un par de preguntas. You answer the way you can. La manera que tú puedas. Si tú, por alguna razón, no captas, dime, I don't know. I don't know, ¿qué significa yo no sé? Si no captas, entonces yo voy a intentar decírtelo de otra manera. Si igual persiste, tú me dices, I don't get it. Eso es lo que voy a poner. Cuando decimos, I don't get it, es como decimos en español, no caigo, no entiendo. Sí. I don't get it, okay? I don't get it. Well, comenzamos entonces. You answer all, well, everything in English. We start. So, Douglas, hello, tell me, what's your name? Hello, my name is Douglas. Okay, perfect. And what is your last name? My last name is Villatoro Perez. Perfect. Can you spell your last name? V-I-L-L-A-T-O-R-O. Perfect. Well, that's nice. Douglas, do you know what time is it? It's 8:03. Okay, 8. 8. 8, las 8. 8 or 9 or 10. Yes, yeah, ya pasó el tiempo. Yeah, ya pasó el tiempo. It's 10. 3 o'clock. Perfect, okay. Tell me, Douglas, okay. How old are you? I am 31 years old. Okay, perfect. And how are you? I'm fine. Okay, perfect. Well, Douglas, tell me, how many brothers or sisters do you have? I have one brother and 3 sisters. Okay, that's fine. And tell me, are you married or are you single? I am married. Okay, perfect. Do you have kids? Yes, I have 2 kids. How many? Okay, boys or girls? One boy and one girl. Okay, tell me, what's your son's name? My first kid is named Douglas, like me. Douglas. What about the girl? The girl is Jocelyn. Okay, what's your wife's name? Amalia. Okay, and what about your father? What's your father's name? My father's name is Jose Luis. Okay, that's perfect. And can you describe one or 2 members of your family? It can be your mother, your wife, your son or daughter, or your grandparents. Okay, select 2 and try to describe, maybe related to the personality or physical appearance. It's up to you. Okay. Let's talk about my kid, my first. He's very how do you say juguetón? You can say joyful or or he likes to play. Mm-hmm. He's joyful. He likes to play. He's very noisy. Very noisy. Well, yeah, he's very hyperactive. No, hyperactive. Yeah. Hyperactive. Okay.
And yeah. What about your the, girl or your wife? The, my wife is a doctor. He works in a lab. Oh, that's and he good. And she she likes to watch movies with me. Oh wow, that's a very nice activity. Okay, Douglas, now tell me, what are your free time activities or what are your hobbies? I think I like to watch movies or sleep. Okay, watch movies or sleep. Okay, perfect. And now, Douglas, tell me about yourself. Whatever you want to say, you can talk about likes. I said, Gustos, what is your favorite? What colors, food, or what do you do in your free time? What is your occupation? Whatever you want to say about you, tell me about you. Okay. I can tell you I have studied English before. Okay. But I have forgotten a lot. I don't have fluency. I don't know if it's correct to say. Yes, fluency. Well, I guess you have fluency, but you need more fluency, right? Yes, I need more, and I like to spend time with my family when I have free time. When I'm not working, I like to be in my house. I like to cook something with my family and eat all together. And I like to, for example, in Sunday, I like to get up late in the morning because it's the only day I can get rest. Up. Yes. Uh-huh. And relax. Yes. And what else? I like to go to the beach. I like to eat tacos. I like to take a shower in the morning and take a cup of coffee. And then relax when I have free time. Okay, very nice. Okay, thank you, Douglas. Thank you. Okay, let's. I will tell you the feedback. Te voy a dar la retroalimentación. Your English is very good. I guess you have the grammar, all the vocabulary. You have a good vocabulary, a variety of vocabulary. One question: where did you study English before? I studied in Centro Cultural. Ah, yeah, a very good place. Yes. And yes, how many courses did you take? For 1 year. And how long time ago? 1 year ago, 5 years ago? Like 10 years ago. Oh yeah, yeah. That's well, a long time ago. Yeah, but yeah. you still remember a lot of things, right? I remember a lot of things, but I think I need to practice a lot. Yeah, you need practice. That's the only thing. Remember that the more practice you have, the more fluency you're going to get. And that's the objective, right? And remember here, well, as have you noticed in this course, there are a lot of people that they don't remember anything about English. And maybe they have some problems with the English, indeed. Yes. But there are different levels. Vas a encontrar diferentes. Las personas tienen diferentes niveles de inglés. Es el principiante. That's number one. But as long as the course is passing by, you're going to find new vocabulary, new phrases. Así que vas a encontrar frases, palabras. Todo te va a ayudar. Sí. Obviamente, todas estas cosas ya las conoces, right? Ya las conoces. Sí. Pero si te das cuenta, trato de darle otro tipo de vocabulario y por lo menos unas palabritas vas a ir aprendiendo. Y de ahí vas
la idea y sí. Porque hay palabritas que por sencillas que sean, a veces no me recuerdo cómo se escriben o cómo se pronuncia. Sí, para eso sirve, como para uh-huh. entrar, digamos, para que caliente el motor, ¿verdad? El hámster y ahí va. Sí. Entonces, ¿verdad? Sí. Ya se nos acabó el tiempo, ya hasta nos pasamos un minuto. Sí, ¿te viste? Sí. Esto pasa rápido, pero rápido, sí, sí, pero sí, pues adelante, Douglas, te vas a encontrar que a medida como va avanzando en los módulos, se pone un poquito más demandante y vas a aprender uh-huh. mucho vocabulario empresarial y relacionado. Sí. Eso es bien interesante. Te uh-huh, va a servir sí. bastante. Okay, Douglas. Sí, espero. ¿Tienes uh-huh. alguna pregunta, última duda, verdad, antes que terminemos la sesión? No, por ahora no. Excelente. Okay. Uh-huh. Cualquier cosa, cualquier duda, tú me escribes o ahí estamos para apoyarte. Sí. Douglas, te felicito, bueno, tienes buen nivel, solo falta un poquito más de sí. práctica y ya vas a ver. Okay. Ajá, gracias. Ok, my friend. So, bueno. See you tomorrow, ok? Ok, have a good night. Tomorrow, have a good night. Bye bye.